was then. This is now. Hello motherfuckers. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al mes del terror en Creepypastas No Tan Conocidos 28. Espero que les guste. Yo solo voy a estar en lo que es terror extra. Y bien, la siguiente historia la va a contar James y espero que les guste. Ay sí, se cree mucho porque ya casi no usas locuendo, pendejo. Bueno, mi historia es sobre un tipo al que le da mucha hambre en ocasiones, espero que les guste. Apetito insaciable. Recuerdo que había terminado mis estudios secundarios con un excelente promedio, pero nunca fui de tener amigos, pues era una persona muy introvertida. Solía aislarme largas horas todas las tardes en mi cuarto. Era yo un flamante técnico electromecánico, pero no tenía la menor intención de dedicar mi vida a esa profesión. Durante todos estos años había desarrollado una inclinación morbosa, la cual apenas me cuesta confesar. Siempre sentí curiosidad, y me hacía profundos planteos, acerca de temas que tienen que ver con la supervivencia animal. Confieso que pasaba gran parte de mi tiempo en estado casi hipnótico viendo documentales en los que bestias salvajes devoraban a sus presas. Sin embargo, esto generaba una controversia en mi mente. Por un lado sentía pena por aquellos seres indefensos, pero por otro, aunque parezca paradójico, gozaba del espectáculo. Siempre tuve la certeza de que al morir los seres humanos reencarnaban en otra entidad, ya sea animal, mineral o vegetal. Siendo pequeño, mi abuelo solía llevarme a cazar ranas y anguilas y me obligaba a cortar la cabeza de estos seres ni bien salían del agua. Al principio me costó mucho llevarlo a cabo, pero con el tiempo debo reconocer que gozaba hacerlo. Al poco tiempo de egresar del colegio, conseguí trabajo en una fábrica de electrodomésticos, en donde operábamos con mis compañeros maquinaria peligrosa. Recuerdo que tenía un amigo bastante distraído, y en un descuido una de las prensas atrapó su brazo, destrozándolo por completo. Todo el personal acudió inmediatamente al escuchar los espantosos gritos, todos quedaron alterados. Pero esta fue la primera experiencia en la que, para mi gran asombro, estaba yo en éxtasis total, gozando al ver cómo se retorcía de dolor mi compañero. Continué trabajando en la fábrica unos años más, durante los cuales desarrollé costumbres exquisitas. Estudié en forma autodidacta temas referentes a medicina, todo mi tiempo libre era dedicado a investigar, y a medida que transcurría el tiempo, el ansia de cumplir mis deseos se hacía insoportable. Compré con mis ahorros un viejo furgón que fui acondicionando acorde a mis propósitos. En la fábrica me nombraron jefe de producción, por lo tanto mis ingresos aumentaron considerablemente. Pude rentar una casa lejos de la ciudad con un hermoso sótano. También trabajé mucho en él, hasta que quedó perfecto. Transcurrieron 12 años desde aquel accidente en la fábrica y decidí hacer un curso de enfermería. Me recibí en 2 años gracias a todo lo que había estudiado hasta entonces, y conseguí trabajo en un gran hospital de la ciudad. Mi plan maestro estaba a punto de comenzar. Debía ser algo fresco, apetitoso para un refinado paladar como el mío. Algo virgen, casi angelical. Continué trabajando en el hospital, donde obtuve mucho material que planeaba utilizar. Ya era hora de actuar. Me acerqué a la Universidad de Filosofía y Letras, pues sabía que ahí concurrían muchos estudiantes extranjeros, cuando de pronto la vi. Era perfecta. Me le acerqué amablemente y me ofrecí como guía, ella tenía un extraño acento alemán. Le dije que mis servicios no eran caros y le propuse hacer un corto recorrido por la ciudad, y ella accedió. Me ofreció dinero pero yo me negué, le dije que no se preocupara, que antes quería que conociera una hermosa vista a la orilla del río. Llegamos al destino. Bajó ella del vehículo mientras yo ocultaba una jeringa con somnífero. En el momento que subió dijo que debíamos irnos, pues era tarde, y yo le contesté que con gusto. El sol se había casi ocultado. Sujeté su cabeza con fuerza e inmediatamente inyecté la solución en su cuello, y dormida la oculté detrás de la camioneta para dirigirme a mi laboratorio.
Una vez en el sótano preparé a mi deliciosa presa sobre la camilla de acero, la sujeté fuertemente y esperé a que despertara. Ansiaba ver y sentir su miedo, su desesperación, era como aquellas presas inocentes de los documentales. Cuando despertó fue un momento sublime, la expresión de sus ojos, su rostro. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, así que la amordacé y comencé a prepararla químicamente. Debía permanecer viva, consciente y no desmayar. Elegí meticulosamente sus partes más sabrosas, fui diseccionando lentamente parte por parte y las condimenté al modo de los grandes chefs. Destapé la botella de ese gran vino añejo, preparé la mesa, encendí las velas y disfruté del más exquisito banquete hasta ahora conocido. Comí hasta el hartazgo. Contemplé a la niña, y sentí lástima por ella, así que inmediatamente incineré su cuerpo. Limpié todo el lugar hasta que quedó impecable. Subí, me senté sobre el sofá, encendí un cigarro y, saboreando las últimas gotas de vino, imaginaba mi próximo banquete. Hola, bueno amigos, yo no pondré una historia contada por mí, pero sí encontré algo que me llamó mucho la atención mientras estaba en internet buscando. Es una historia triste y curiosa, bueno, espero que les guste, y deben leer los subtítulos, ya que es un video, bueno, ahí va. This is a true story about the internet. Please, don't go. It's also the story of a treasure map and a murder. And it's a story that I stumbled upon just as anyone else might. Let me show you. On the 22nd of April 2005, an entity going by the name of Al One publishes a website claiming that he's buried £9,000 somewhere in the UK and that it's anyone's to find. I say he, as although the name could be short for Alexandra as much as Alan, or pronounced in a variety of other ways, we'll assume for convenience and, probability's sake, that this particular user is male. So Al One tells us we're racing to solve his clues and locate the treasure before anyone else. And his only link takes us to a kind of broken comic strip, lines of simple pictures, some of which are repeated and some of which aren't. At this point, the majority of viewers must have found that they could go no further. Not that many people were paying attention anyway. But one person at least was watching. And 3 weeks later, he begins a video diary that will show his attempts to track down the money. The man goes by the name of Fortress, a fairly active user of YouTube and other popular forums. Fortress explains that as he gets nearer the treasure, he'll be adding a video every step of the way. Yeah, any of you wanna comment on, like, catching me up or whatever? No way. I'm always one step ahead, like, at least. So, if you'll allow the digression, solving Al One's puzzle is made much easier with some knowledge of an old folk story. Thanks to Chaucer, you may know it as the Pardoner's Tale. It goes like this. Hey, he's a friend of mine. Who killed him? Why, Death did. Oh, that guy again. Let's make an oath to find Death and kill him. Yeah! Hey, how come you ain't dead yet, old man? You spy for Death. You're looking for Death? You'll find him over there. We should wait till sundown before we take this back. Go into town and get us some drinks. 3 drinks, Governor. Here, they're in bottles. Have you any strong poison? So we get him when he comes back, and then our share will be even bigger. My old friend. Let's drink to more treasure. The simple tale concludes that if you go looking for Death, you'll be sure to find it. Yeah, so I thought about it, and all these little pictures reminded me of some old kid's story. Couldn't find it. Fuck it. But what he'd realised was that each of the pictures on Al One's puzzle matched up to a specific moment in the tale.
put those moments in order, and you can start building an alphabet, with the first scene standing for A, and the last scene for Z. Then finally what you end up with is this. So that's where I'm going next. Clearly I'm a genius, so you better give me 5 stars. And yeah, stay tuned. Of course, very few people were tuned at all to Fortress's video, ignored as it must have been by the usual searchers. Still, this did not discourage him, and 4 days later he delivers another chapter. Okay, so the yellow house is some bomb. Yeah, there's a tree. Maybe an oak tree. Ah! Sweet. This isn't... This is where my penknife comes in. Huh. Easy. Screw you! Get it? Get it? Get it? You get it? Ah! Oh no, wasn't expecting the money just yet. So, another puzzle means another video. On the third video, Fortress is home again and allows us a closer look. It's a passage from the original text of the Pardoner's Tale, in which the old man directs the three revelers towards the forest. Okay, so if you look at the puzzle and you skip the crap, you get the actual clue. See that oak over there, ye shall find him there in the house on the beached whale's tail. I can so do this. I can so do this! Fortress eventually admits that he's stuck. And it's a whole 2 weeks before... Got it. So, the house on the beached whale's tail, right? See how he misspelt whales? Yeah, so he's actually talking about... Sheepshagger Land! And the beach whale has actually got to be this, right? And its tail is right here. Grab some free satellite images and it becomes almost obvious. The house on the beached whale's tail, a uniquely shaped rapeseed field in the area of Velinaminid, or Yellowstone. 2 days later, and Fortress is travelling there, outlining his journey, wondering what he'll do with £9,000. It doesn't occur to him that he might be missing something, like the strangely technical rendering of Chaucer's verse, or the pattern in yellow on writing, signs, the yellow house bar, or a man travelling to Yellowstone, to a bright yellow field. Of course, no one noticed his omission. He was just another man at the shouting contest. No one noticed him at all. If you ignore everything but the yellow letters, another message appears. Two days pass, and then... A farmer finds a dead man in the middle of his land, aged late teens to early 20s, average height, dark hair, a single but fatal stab wound, 2 sets of footprints, evidence of a struggle. But the body is never identified. And our problem is that it could be either one of them. When Al One met his treasure seeker, maybe Fortress was frightened or troubled by whatever he said, and he overreacted,
Or perhaps, when Fortress didn't return his feelings, Al 1 got frustrated and became violent. But either way, the man might as well be faceless, because no one has claimed him. Sometimes we just don't realize what we're looking for. Pinches a un flojo de mierda, te dio hueva narrar tus pendejadas, pero vale verga, yo sí tengo una buena historia para contarles, empiezo. Cicatrices que me hacen sentir vivo. Aún recuerdo la primera vez que maté, sueño con ello muy seguido en formas de horribles pesadillas que se vuelven lentamente dulces sueños, que me hacen despertar con una risueña sonrisa. Aquella vez estaba muy asustado, y con toda razón, esos tres hombres me torturaron de mil y una maneras. Tenía 18 años recién cumplidos y salí a bailar con tres amigos que había conocido hace poco. Bebimos unas copas, reímos y decidimos terminar la noche visitando unas prostitutas. De camino allí, mientras viajábamos en auto, me ofrecieron beber algo diciendo que me iba a poner contento. No recuerdo exactamente qué pasó después, solo puedo visualizar fragmentos muy aleatorios. Cuando desperté estaba sentado en una silla destartalada, dentro de una pequeña edificación abandonada en medio de un bosque, totalmente destruida por el paso del tiempo. Mi cuerpo no respondía, pero todos mis sentidos y mi conciencia funcionaban perfectamente. Podía oler ese intenso hedor que residía en el lugar, podía ver las paredes manchadas de sangre, podía sentir cómo la droga que me habían dado me quemaba las entrañas. Mis amigos me miraban y se sonreían entre ellos. Les pregunté varias veces qué pasaba o qué hacíamos ahí, pero no me contestaron. Finalmente, uno decidió comenzar con la acción y me dio un golpe en la boca con un puño americano. Escupí sangre y dos de mis dientes frontales, pero no tuve tiempo para maldecir, pues ni bien levanté la cara, me quemaron la pupila izquierda con un cigarrillo. ¿Qué más me hicieron? Así, ya lo recuerdo. También me golpearon con tubos de cañería y con cadenas, me cortaron con navajas, me quemaron por todo el cuerpo con hierros calentados al rojo en una hoguera improvisada con el parqué del piso, me despellejaron parte de la espalda, vertieron mercurio y sal en mis heridas, me azotaron con cintos y uno de ellos me arrancó mi meñique izquierdo y lo tiró al fuego. Realmente se estaban divirtiendo mucho, y se notaba. Sus sonrisas eran tan grandes que parecía que en cualquier momento el límite de sus bocas se iba a rajar. Parecía importarles muy poco que llorara o que suplicara, tampoco parecía molestarles el gran charco de sangre a mi alrededor. Por un instante sentí que mi vida se apagaba, pero justo entonces, algo que llevaba mucho tiempo dormido, despertó dentro de mí. Era mi instinto de supervivencia, pero no venía solo, estaba recubierto por una gruesa capa de miedo, ansiedad e ira. Mis amigos extendieron mucho su diversión sobre mí. Tanto que el efecto de la droga ya había desaparecido, al tiempo que habían decidido que era hora de jugar con el hacha. Todas esas emociones dentro de mí dispararon mi adrenalina hasta las nubes. Eso me permitió moverme lo suficientemente rápido como para evitar que me decapitaran, tomar un puñal que estaba tirado en el piso y abrirle el abdomen, de un extremo al otro, al más próximo de ellos. El corte fue rudimentario y poco limpio, pero lo necesario para que las tripas de mi amigo se regaran por el piso, mientras que él intentaba devolverlas desesperadamente y frenar el sangrado con sus manos. Los otros dos intentaron matarme, uno con una tubería y el otro con el hacha, pero yo tenía dos cosas que me daban la ventaja. Un machete bien afilado, que casualmente estaba apoyado en la pared junto a mí, y una sonrisa mucho más grande que la de ellos. Tal como lo explico, mis amigos habían encontrado la suela de sus zapatos. Nunca antes en mi vida me había sentido tan vivo como en ese momento, ellos accidentalmente habían despertado mis demonios. El dolor había desaparecido casi por completo, las venas de todo mi cuerpo estaban hinchadas y la adrenalina me permitía ver todo como en cámara lenta. Los que hayan jugado paintball o practiquen deportes de contacto seguramente saben de lo que hablo.
Dejé caer el machete sobre la clavícula de mi amigo que sostenía el hacha y se lo enterré hasta el pectoral, rompiendo y cortando todo lo que hubiese en el medio. Mientras le daban espasmos de pánico, le arrebaté el hacha de las manos y le corté las piernas de un solo golpe al último de mis amigos. Para entonces, el hombre al que le abrí el estómago ya había muerto desangrado, pero los otros dos aún estaban vivos. Siempre había tenido curiosidad sobre el cuerpo humano, como por ejemplo, de qué manera están acomodados los órganos exactamente, o qué pasaría si forzara las articulaciones hasta invertirlas. Aprendí mucho sobre anatomía esa noche, pero lo más dulce de todo, fue regresarles cada golpe que dieron y deleitarme con los mismos gritos y llantos desgarradores que yo mismo, horas antes, había dejado salir de mi garganta. Los jueces determinaron que, si bien mi forma de actuar fue rematadamente violenta, había sido producto del estrés del momento y que no estaba en mi sano juicio cuando lo hice. Tras un par de meses de tratamiento psicológico, me dieron el visto bueno y quedé totalmente libre de culpa y cargos. Me arreglaron los dientes y reemplazaron mi ojo destrozado por uno de vidrio. Me ofrecieron una cirugía reconstructiva de todas las cicatrices, y hasta un meñique ortopédico, pero lo rechacé. No hice nada que me avergonzara como para tener que ocultar. Más temprano que tarde llegó el punto en el que no me bastaba solo con fantasear, necesitaba volver a tener una vida entre mis manos, necesitaba volver a sentirme vivo. Solo había un problema. Todavía estaba demasiado cuerdo como para matar por matar, necesitaba gente que lo mereciera. Comencé a recurrir lugares de mala vida, y cuando fichaba a un objetivo, podía pasar semanas enteras rastreándolo, buscando el momento adecuado. La primera vez que maté lo hice de una manera muy apresurada e impulsiva, pero mi verdadero estilo es bastante metódico y cuidadosamente calculado. Incluso suelo ayunar cuando sé que voy a entrar en acción. El hambre activa mi instinto básico de caza, me hace sentir como un león midiendo a su presa. ¿Cómo mato? La verdad, depende de a quién mate y mi estado de ánimo. A veces es un disparo a traición por la espalda, justo en medio de la cabeza y sin dolor, si la persona es simplemente mala. Me gusta el olor de la pólvora quemándose. También amo las espadas, sobre todo las japonesas. Su filo es legendario y se sona por la mitad con un solo movimiento de muñeca. Si la persona era alguien que disfrutaba el sufrimiento de las demás, un veneno muy ponzoñoso y doloroso es lo indicado. Es divertido verlos arrastrarse por sus miserables vidas como los gusanos, que son mientras van vomitando sangre y ensuciando sus pantalones en el trayecto. También es factible usar mis propias manos con ellos, es mi forma de matar favorita. Me resulta hermoso escuchar cómo truenan los huesos del cuello cuando se rompen y dislocan. También me gusta mucho estrangular, ya sea por adelante con ambas manos o por la espalda usando un brazo como una pinza. Para lo peor de lo peor, para la gente que disfruta hacer lo que me hicieron mis amigos, tengo algo muy especial reservado. Con ellos me gusta jugar al doctor. Los llevo a mi casa y los ato a una cama de operaciones que improvisé en mi sótano. Puedo jugar durante horas con ellos, removiendo órganos no vitales y trozos de carne, antes de que mi paciente muera desangrado. Y cuando está por morir, lo decapito lentamente con un bisturí, cortando músculo a músculo y nervio a nervio, dejando la vena yugular y las arterias carótidas para el final. Así me aseguro de que esté vivo casi hasta el final. Lo mejor de todo es que, a diferencia de mucha gente, logro vivir de mi pasión. Si alguien quiere muerto a una persona, esa persona es mala para ese alguien, y es toda la justificación que necesito. A fin de cuentas, tarde o temprano alguien me contratará para matar a ese alguien. Ya ha pasado. Y volverá a pasar. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo nuevo de Creepypastas no tan conocidos. Y esperamos que les haya gustado lo que trajo Shao. En fin, recuerden. Hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño. Pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. La cama que mece al que duerme. A José Antonio le ocurría algo muy extraño todas las noches, que le hacía despertarse con un susto bastante brusco. El caso es que siempre solía irse a dormir a eso de las 11 de la noche. Pero aproximadamente a las 3 de la madrugada, todos los días, comenzaba a notar que su cama se mecía.
El caso es que en algunas ocasiones fue a visitar a un médico para que diese una razón real de esta situación, pero por muchas pruebas que le hacían, nunca encontraba nada. Finalmente decidieron darle una cita con el psicólogo, ya que empezaron a pensar que quizás hubiese algo en la cabeza de José que no funcionase correctamente. José Antonio seguía yendo cita tras cita, pero no había mejoría clara, ya que seguía despertando cada noche con la misma sensación. Finalmente, los médicos decidieron desistir, porque no lo consideraban un problema importante. Pero para Juan Antonio, se trataba de una experiencia traumática, y no encontraba la forma de acabar con ella. Por eso, un día José decidió colocar una cámara de video para que estuviese conectada toda la noche y ver qué era lo que realmente pasaba. Su sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente, al ver la grabación, pudo observar una mano que partía de la nada, que se enganchaba al cabecero de su cama y comenzaba a mecerla.